Dr. Esther López Obrado has spent more than 25 years studying Luis Quintanilla and his art. She wrote a biography of Quintanilla and curated the exhibitions Luis Quintanilla, The Legacy of Paul Quintanilla, and Luis Quintanilla, Witness of War. Dr. López Obrado edited Quintanilla's memoirs, Pasatiempo, The Life of a Painter, as well as other texts by Quintanilla, such as The Tales of Mariviento, On Painting, and The Comparative Lives of Artists or Franco's Black Spain. Dr. López Obrado's work has been essential for rescuing the frescoes painted by Quintanilla, Love, Peace, Hate, War, recovered by the University of Cantabria. She's been featured in Iñaki Pinedo's documentary, Los Otros Guernicas, which tells the story of Quintanilla's extraordinary life as well as the wanderings of the frescoes. In 2011, this documentary was shortlisted for the Goya Awards. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Dr. López Obrado. Tengo una primera pregunta para usted. Explíquenos brevemente la importancia de la obra de Quintanilla en su momento y el lugar que ocupan los murales de Haig Hall en el contexto amplio de la misma. Luis Quintanilla es uno de los artistas, pintores de fresco más importantes de España anteriores a la Guerra Civil. De hecho, él realizó un número importante de obras en muchos edificios de Madrid y en algunos otros, en el Consulado de Hendaya, etc. Pero desgraciadamente, todas esas obras se habían destruido, a excepción de un fresco que se conserva en el Museo Reina Sofía de Madrid y de los frescos a Malapazo y a la Guerra, que todos creíamos destruidos hasta que fueron recuperados. Conseguí volverlos a España en 2007. Por eso, hasta 1990, la obra por excelencia que quedaba en el mundo de Luis Quintanilla eran los murales de Kansas City. Era algo realmente importante, porque además hay que tener en cuenta que Quintanilla, cuando hace frescos, no hace un fresco suelto, como ocurre con mujeres, sino que hace series completas de frescos donde cuenta una historia. Por eso creíamos que eran los únicos que había. Eso por un lado. Por otro lado, la temática de los frescos de Kansas City son realmente es una temática única en cuanto a la iconografía. Es una iconografía muy especial la que Quintanilla utiliza para los frescos de Don Quijote. ¿Podrías describir la técnica que usó Quintanilla en la elaboración de los murales? Por ejemplo, materiales, pasos a seguir, desafíos, durabilidad, necesidad de restaurar. Los murales están hechos, es una pintura al fresco. Quintanilla aprende la pintura al fresco en Italia y tiene un trabajo, sus frescos son, digamos que, muy italianos conceptualmente hablando. Toda la pintura al fresco necesita no solamente el trabajo del artista, sino el trabajo de un albañil que tiene que preparar cada jornada, es decir, lo que se vaya a elaborar a lo largo de un día, tiene que preparar el muro porque solamente se puede pintar sobre la pared fresca. Si está seca la pared, ya no podría ser. Sería otra técnica diferente, no sería pintura al fresco. La durabilidad, el problema que tiene la pintura al fresco es que, como su soporte es el muro, en este caso además están dentro del muro, porque en el caso de A Malapazo y a la Guerra eran unos frescos que se podían mover, porque estaban concebidos para una exposición universal. Aquí no, aquí tienen que realizarse en un hall que tiene además unas características muy peculiares, porque tiene esa escalera de subida, al frente hay un enorme ventanal y luego están las dos entradas de los lados. Es decir, acaban quedando, digamos que, paneles útiles. Eso tenía una complicación, tiene que adecuarse a ese espacio Quintanilla, ¿no? Que lo hace estupendamente bien porque va modificando, distribuye las representaciones de Sancho y de Don Quijote, las va alternando. Luego os puedo comentar por qué, porque desde luego tiene una carga simbólica ese tipo de representación. Y en el caso de estos murales, han estado sobre un soporte, digamos que estable, no ha sufrido problemas. Muchas veces el problema de un fresco es un lugar lleno de humedades y esas humedades acaban destruyendo los frescos, o estén en una zona donde sufran una agresión por parte de las personas que estén cerca. En el caso de los de la Universidad Missouri-Kansas City, pues realmente están en un buen sitio.
No han sufrido, sí que es cierto que fueron restaurados en los años 90 y sí que se necesitaría una restauración, pero no una gran restauración en profundidad, sino una restauración de lo que ha supuesto a lo largo de estos años, de estos 30 años aproximadamente, el sufrimiento, digamos, que diario de pasar por ahí la gente. A mí puedo decir que cuando yo los vi personalmente me emocionó que fuera un lugar de paso, de alumnos que estuvieran ahí. Sé que ese espacio era un espacio querido para Luis Quintanilla, porque consideraba que que el fresco era, digamos, que la pintura más democrática, porque podía llegar sobre todo si estaban públicos, como es este caso. Por eso me parece que son tan importantes. Entonces, que puede llegar al gran público, que es lo que ocurre. Claro, a veces tenemos frescos, cuando hablando de la durabilidad, hay frescos que tienen una duración de miles de años. Si están en unas buenas circunstancias, es posiblemente la técnica que más dure y desde luego, posiblemente de las técnicas que tenemos conocimiento más antiguo. Digo, tenemos frescos con miles de años. Los murales hacen referencia a Don Quijote y en un mundo ideal en el mundo real. ¿Podría brevemente explicar el significado de cada panel? Bueno, pues es un conjunto de seis paneles y digamos que son tres y tres, tres de Sancho Panza, tres de Don Quijote, y se repiten el mismo esquema. Uno es el espíritu de Don Quijote, el espíritu de Sancho, que es un poco la descripción de quién son ellos. Luego el personaje en el mundo ideal, Don Quijote en el mundo ideal, Sancho en el mundo ideal, y luego esos mismos personajes en el siglo XX. Don Quijote en el siglo XX, Sancho en el siglo XX. Lo curioso es que esos seis espacios que quedan no son del mismo tamaño. Y la forma en la que Quintanilla decide contarlo es mezclando. O sea, pone cuando nosotros subimos por las escaleras a mano izquierda, nos vamos a encontrar el mundo don Panza, perdón, en el mundo real, en el siglo XX. Enfrente, a la derecha, es Don Quijote en el siglo XX, y avanzamos y tenemos a Don Quijote, Sancho Panza, y en el fondo, a ambos lados del ventanal, tenemos el mundo ideal de Sancho Panza en el mundo ideal y el mundo ideal de Don Quijote, ¿no? Digamos que eso es así contado como se disponen. ¿Por qué decide? Porque podría haberlos puesto seguidos a un lado Don Quijote y enfrente Sancho. Pues yo personalmente creo que es porque Quintanilla considera que Don Quijote y Sancho Panza representan mundos diferentes del ser humano. Uno sería el mundo ideal, el otro es el pragmatismo, pero que Quintanilla cree que el mundo no se podría salvar con ninguno de ellos solo, sino que el mundo se podría salvar mezclando los dos mundos. Hay que recordar también que estamos en 1940. Quintanilla es un artista exiliado, ya ha vivido en primera línea la Guerra Civil Española y está viviendo desde Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces esa carga política que hay en su vida la va a manifestar a través de esos frescos. Debemos recordar también que, por ejemplo, Francisco Ayala dice que cada generación ve todos sus problemas, digamos, o sus angustias reflejadas a cada generación en el mundo del Quijote. Entonces aquí veríamos las angustias o las preocupaciones de Quintanilla, ¿no? En el mundo, o sea, en la representación de los personajes, ¿cómo ve a Don Quijote? Don Quijote aparece sentado en un caballo con una capa de romanticismo que le envuelve, cruza sus manos y está entregando una lanza y una rosa, la lanza como símbolo de protección y la rosa como símbolo de belleza a dos personas del mundo contemporáneo. Don Quijote tiene una curiosidad también, y es que a los pies del caballo de Don Quijote aparece una calavera. Eso lo encontramos en el mundo cristiano, la representación de Cristo muerto va asociado a partir de una época a una calavera que es la calavera de Adán, porque en el mundo cristiano, bueno, lo que se trata de hablar es que Cristo es el nuevo Adán, etc. Quintanilla es un hombre profundamente culto, conocedor de toda la tradición de frescos en Italia y entonces con frecuencia en sus frescos, lo mismo ocurre con Amalapaz o Día de la Guerra, utiliza temas
digamos que religiosos, pero los desacraliza, les saca un poco de contexto. Entonces, bueno, ahí lo dejo sin más. No sé si Quintanilla está queriéndonos representar a Don Quijote como ese nuevo Adán, como ese salvador del mundo contemporáneo, ¿no? En el caso de Sancho Panza, Sancho Panza aparece solamente debajo de su burro, están solamente alimentos porque es lo único que le preocupa a él, comer, beber, bailar. Si pasamos al mundo ideal, ese es el mundo ideal de Sancho Panza, aparece rodeado de comida, de mujeres, de alimentos y bailando con las jóvenes que le salen en su camino. En el caso de Don Quijote en el mundo ideal, aparece Don Quijote con la mano levantada, que nos recuerda a Platón en el fresco la Escuela de Atenas, y aparece rodeado de un montón de personajes, poetas, artistas, escritores, políticos, etcétera, todos disfrazados como si fuera una especie de baile de carnaval. Y ahí aparece representado, bueno, Dekker, aparece Quintanilla, su mujer, su hijo. Es decir, Quintanilla nos deja además muy claro que él, si tiene que estar en un lado, en uno de los mundos, estaría con Don Quijote. Si pasamos al fresco de Sancho en el siglo XX, Sancho aparece de espaldas, es ya gobernador de la ínsula Barataria, aparece de espaldas. Podríamos contar toda la simbología que quisiéramos. La realidad es mucho más de andar por casa y es que el modelo no quiso posar más para él y entonces Quintanilla se vio obligado a tener, ¿no? Y aparecen todos los personajes caricaturizados delante en primer término del espectador, indicándonos clarísimamente que Sancho cree que está gobernando el mundo, pero que es mentira, que es un títere en manos de esa otra serie de personajes. Y en el caso de Don Quijote, en el siglo XX, que para mí es posiblemente el de mayor carga simbólica, aparece Don Quijote rodeado de su caballo Rocinante, despertando de ese mundo ideal en el que ha vivido con un jarro, en este caso es con un cubo de agua fría que le lanza un hombre que se sube por una escalera, ¿no? Al fondo aparecen cuatro figuras de mujer que son figuras simbólicas, serían la verdad, la bondad, la belleza y la paz, que contemplan lo que está ocurriendo, pero sin digamos que entrometerse en la historia, ¿no? Y en primer término aparece un personaje que es como un banquero que está quitando una tela sobre un ser monstruoso, es un leviatán, que es la figura de Hitler, si nos fijamos en el bigote que tiene, y que ha devorado a muchísimas personas, entre las cuales está Franco, el dictador español, que está dormitando dentro al lado de un montón de fusilados, calaveras, etcétera. Es decir, es el fascismo que está engullendo todas las otras ideologías europeas, en este caso españolas. Y esta obra tiene una dedicatoria especial porque aparece una hoja en blanco que pone a Julián Zugazagoitia. Julián Zugazagoitia era su gran amigo que ese mismo año, es una historia que a mí me emociona contar porque tenemos una carta de febrero de 1940 de Julián Zugazagoitia a Luis Quintanilla diciéndole que él está en París, hablando de todas las esperanzas que tiene, que le han dicho que vaya a América, que él quiere estar cerca de España esperando que pueda volver con una cierta normalidad, porque al acabar la Segunda Guerra Mundial todo el mundo espera que caiga también con Hitler Franco, pero son secuestrados él y otros dirigentes socialistas, trasladados a España y en España fueron fusilados en noviembre. Entonces, esa noticia, cuando le llega a Luis Quintanilla, le produce tal shock que decide homenajear a su amigo fallecido, a él y a otros tantos, a través de este fresco. Es un fresco con muchísima fuerza y una gran carga política. Y doctor López Obrado, tengo una última pregunta para usted. Antes de partir para los Estados Unidos, ¿estuvo Luis Quintanilla vinculado a alguna universidad en España? Y si es así, ¿qué rol tuvo en esa universidad? Si me estás preguntando si fue docente de alguna universidad, debo decir que no. Quintanilla no fue docente porque además no tenía una titulación académica, él tampoco, para poder impartir clase. Fue una persona autodidacta, digamos, ¿no? La única vinculación con el mundo, digamos que universitario, o sea, con la Universidad de Madrid, es que él hizo los frescos de la ciudad universitaria, eso sí que hizo.
unos frescos de gran interés que fueron destruidos durante la guerra civil. Pero él nunca fue profesor, no,